Hemos escuchado un fragmento de la zamba Obligados a Volver, letra, música e interpretación de Andrea Boloff, y con ello, hoy, 9 de julio, damos comienzo al programa número 348 de... Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a Volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina conducción, dirección Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores, locución quien les habla, Irene Ring, en la operación técnica Nicolás Rearte. A continuación Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes mis oyentes de Obligados a Volver. Programa número 348, que corresponde al sábado 9 de julio, día en que le recordamos la independencia de nuestra patria. Lo comenzamos, como siempre, organizándonos en dos bloques. En el primer bloque, que corresponde a los temas de política internacional, extrañamos la presencia de Hernán Pereira, el habitual comentarista, que está de viaje, por un tiempo no va a estar con nosotros. Pero lo reemplazaremos entonces con algunas noticias del panorama internacional, como la renuncia del primer ministro británico a su partido, provocando la conmoción correspondiente, y noticias sobre Francia y la nacionalización de la energía eléctrica y también el petróleo ruso en Europa. A continuación, la columna de Medio Oriente, de Fernando Isas, que hoy entrega su segunda parte del examen de la República de Turquía. Cerramos el bloque con noticias de la patria grande, hoy con información sobre Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil. Hacemos un pequeño intervalo para dar a conocer todos nuestros proyectos de comunicación y ingresamos en el segundo bloque, presentando a Nair y su columna del rock nacional, que hoy nos trae a Nómade con un tema: lucha y esfuerzo.
A continuación, la columna de cine argentino de Fabricio Sanguinetti, que nos trae a Morina, de Hugo del Carril. Le sigue la columna comentando libros de Mónica Nassif con dos obras de Shakespeare, Macbeth y Hamlet. Seguidamente, y cerrando el bloque y el programa, Panorama Teatral de Marisa Barrera y el espectáculo sobre Habitación Magri. Dicho esto, ¿qué les parece si comenzamos con las noticias internacionales? Dimitió el primer ministro británico como dirigente del Partido Conservador, pero continúa siendo el primer ministro encargado hasta que se solucione la crisis interna dentro del Partido Conservador. Como ya decíamos antes, el motivo inmediato de esta dimisión son las mentiras de Boris Johnson respecto de lo que él sabía o no sabía de la conducta del diputado Pincher, un diputado al que él nombró como uno de los responsables de la disciplina interna de la bancada parlamentaria y que había sido ya acusado anteriormente de comportamientos indebidos. Ese fue la chispa que llevó a una cadena de dimisiones muy grande dentro de su propio gobierno. Casi 50 ministros, viceministros, secretarios de Estado dimitieron en las últimas 48 horas y eso forzó finalmente la salida de Boris Johnson como dirigente del Partido Conservador. Sin embargo, el motivo real es otro. El motivo real es que el Partido Conservador en el último mes perdió dos elecciones parlamentarias parciales muy importantes, una derrota muy fuerte. Y los propios dirigentes del Partido Conservador y ministros que estaban con Boris Johnson decidieron que Boris Johnson se había convertido en un peso muerto, en un peligro para su futuro electoral y decidieron proteger su poltrona parlamentaria por encima de todo, sacándose de en medio a Boris Johnson. Finalmente, yo creo que hay otro motivo también, ¿no? La clase dominante capitalista británica no consideraba a Boris Johnson como una persona fiable. Había metido a Reino Unido en una serie de problemas innecesarios, como por ejemplo la forma en cómo salió de la Unión Europea, la forma como estaba creando otro conflicto en Irlanda del Norte respecto del protocolo de salida de la Unión Europea, posible conflicto con Escocia, el aumento del coste de la vida. Para todo esto, la clase obrera, la clase dominante británica, la clase capitalista, necesita unas manos fuertes al timón. Y no consideraban que Boris Johnson lo fuera, un político totalmente engreído, autocentrado y que prefiere poner en riesgo los intereses de la clase dominante antes que perder el poder él personalmente, ¿no? Yo creo que eso jugó también un papel importante en esta decisión. Boris Johnson queda, digo, como ministro encargado hasta que se resuelva, como primer ministro encargado hasta que se resuelva la crisis interna del Partido Conservador. Y lo más lamentable de todo es que los otros candidatos que se presentan, ya se apuntan como candidatos para la sucesión, son igual que él, son gente que han defendido todas sus políticas negativas, o incluso algunos son peores. Suspende dividendos, se cae un 30%. Y ayer descubrimos que esos 22.000 millones en dividendos que se quieren poner en el mercado, lo que ha dicho Putin es, trae para acá. ¿Qué vas a repartir? Dámelos. Punto importante, a un lado de la tubería. No es que vaya mal el negocio, es que está intervenido. Es que está en economía de guerra. ¿Qué es lo que está planteando Francia? La economía de guerra. Lo que dice es, voy a nacionalizar, ya tendré tiempo de privatizar otra vez, pero voy de entrada a nacionalizar a la principal compañía francesa, Engie, para, de la que ya tiene el 75%, para terminar de tener el control y poder hacer cortes, racionamientos o poder distribuir la energía conforme considere el Estado. Lo que está haciendo Europa es una involución hacia un control mayor del Estado. Alemania va a tener que intervenir también a Uniper, porque tiene un agujero de 9.400 millones y Europa se está viendo en la tesitura de que con la herramienta del capitalismo, de la propiedad privada, no se puede combatir con Rusia en materia energética. Vámonos con Jorge Craines, periodista, analista de política internacional. Buen día, Jorge.
Hola Marcela, gusto de conversar contigo y la audiencia de Telesur. El gusto es mío. Aquí vamos sondeando este pulso político que yo les contaba al presentar el tema, que tiene una importancia fundamental en la geoestrategia global. Quiero preguntarte tu opinión. Cuando tocan el crudo de un país, ¿a qué nos atenemos, Jorge? Bueno, todavía el mundo funciona por la vía del petróleo y de los combustibles sólidos, de manera que este, es un elemento central de la economía mundial. El precio del barril de petróleo siempre está en el centro de la escena. Así que lo que veo es que es bastante desesperada la reunión. Trata a Estados Unidos de lograr un acuerdo completo con todos los países de la Unión Europea, que no tienen todos exactamente los mismos intereses. Y como se dijo en el informe, ¿no? Los pueblos de Europa son los principales perjudicados de esta situación. Van a tener que pagar el petróleo más caro, los combustibles más caros para cocinar, para poner en movimiento la industria, para calefaccionarse, en fin. De manera que están tratando, veo yo, de lograr una división del mundo, aislar completamente Occidente de China y Rusia especialmente, y de otros países que están en desarrollo. Así que, y no pueden evitar, a pesar de todas las sanciones y medidas que toman, el surgimiento de otros polos de poder a nivel mundial. Yo creo que en el fondo esto tiene que ver con una política de defensiva de los Estados Unidos de mantener el control o pretender mantenerse como potencia unipolar, pero esto le resulta hoy por hoy prácticamente imposible. Recordemos que incluso en tiempos de la Unión Soviética, esta nunca pudo vencer en lo económico al poderío del capitalismo de aquel entonces, pero ahora la economía china e incluso el poder militar de Rusia ponen en cuestión esa hegemonía, y China, como primer exportador mundial y la principal economía en crecimiento, disputa la economía mundial. Por lo tanto, Occidente pretende cerrarse, dirigido por los Estados Unidos, y como se dijo en el informe, los principales perjudicados van a ser los pueblos europeos, Marcela. Hay algo importante aquí en este embargo, en este veto que hace Europa o que quiere hacer o terminar de finiquitar al petróleo ruso, al crudo ruso. Moscú tiene a India y a China como alternativas para colocar su petróleo, su crudo. La Unión Europea apunta a Estados Unidos y a Oriente Próximo a comprarle ese crudo que necesita. Se abre un nuevo espacio en este mercado y sobre estas localizaciones que van surgiendo, también quiero consultarte, por favor, Jorge. Bueno, desde el punto de vista de la venta de petróleo, Rusia tiene un comprador completo en la República Popular China, en algunos países de la ex Unión Soviética, del Asia Central e incluso en la India. Que aceptó pagar ese petróleo en rublos. De manera que las sanciones al petróleo ruso estimo que no generarán problemas económicos a Moscú. Y por el contrario, los intereses de la industria del shale oil, o sea, del petróleo esquisto, de Estados Unidos, llega a Europa más caro, a su vez debe ser regasificado. Europa no tiene todavía construidas las empresas regasificadoras. Por lo tanto, es increíble que los gobernantes europeos estén solidarios con Estados Unidos, por lo menos en su mayoría, cuando van a tener que ver afectada su economía. Y posiblemente tengan que descargar las consecuencias de esas decisiones sobre las espaldas del pueblo trabajador europeo. Así que no creo que estas medidas apunten contra la economía rusa, sino que fundamentalmente me parece que apuntan a dividir el mundo en dos partes como un modo de evitar la competencia y de mantener a Europa y al resto del mundo donde puedan hacerlo bajo la dominación
unipolar de los Estados Unidos. Creo que vamos a un mundo nuevamente dividido en dos y ojalá otras regiones puedan manifestarse, y por eso es importante trabajar mucho en nuestra región por la unidad y la integración latinoamericana y caribeña, para poder presentarnos también en un mundo multipolar como uno de los polos de la política internacional, Marcela. Aquí también hay que decir que cambian los hábitos, no solamente hablamos de política y eso que le pasa a los otros, a los mandatarios, a otra casta, incluso cuando se plantea desde medios de comunicación. No, hablamos de que también van a cambiar los hábitos, porque si aumentan los costos, si cambia un país su decisión, cambiando un relacionamiento internacional, cambia un país a otro proveedor de crudo, la cadena de suministro es otra, se genera otra inflación, se generan cambios de vida y otros costos. A esto está apuntando este Jorge cuando nos dicen lo van a tener en Europa otra forma de manejarse. Y justo en una Europa, Jorge, que está golpeada por los altos costos de la factura eléctrica. Todos los días hablamos de los récords en España y en Portugal del costo de la factura eléctrica. Y también hablamos de la inflación y cuánto ha aumentado el alimento que llevamos a la mesa. Cuando intento aterrizar en lo cotidiano la repercusión de esto, ahí es donde te pido ayuda, Jorge, con más claves. Bueno, ya se habla en Europa, Marcela, de la pobreza energética. Es decir, personas que no pueden pagar, tienen que decidir cada día entre comprar comida o pagar la factura de la energía eléctrica o pagar la factura del gas. Van a aumentar, por otra parte, los alquileres, de manera que va a haber todo un sector europeo que la va a pasar muy mal. Y esto va a generar en los países protestas y desestabilización política. Creo que los gobiernos europeos están, como podemos decir en nuestros países, están pegando un tiro en los pies. Y van a ver afectadas, como tú dices, muchas de las costumbres cotidianas. Incluso aquel antiguo, ya podemos decir, estado de bienestar europeo está puesto en cuestión. De manera que la dependencia de los Estados Unidos o la lucha por la independencia de la política de los Estados Unidos va a pasar a ser un tema central también en la política de Europa, cosa que hasta el momento no ha estado planteada. Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Guisas, del segmento de Política Internacional, Palestina y Medio Oriente. Hoy hacemos entrega de nuestro segundo micro referido a la República de Turquía. Y como decíamos en la entrega anterior, en el sábado pasado, hoy vamos a ocuparnos de la Turquía de principios del siglo XX a nuestros días. Y después de historiar un poco el origen de esta república tan importante en Oriente Medio y en el mundo, vamos a empezar a referir a la República de Turquía de principios del siglo XX, el Imperio Otomano, que después devino en lo que se conoce hoy como Turquía, participó en la Primera Guerra Mundial junto a Alemania, el Imperio Austrohúngaro y Bulgaria. En el año 1918, la guerra terminó con la derrota de este bloque contra los aliados, conformado por el Reino Unido, Francia, Rusia, Italia y más tarde los Estados Unidos de Norteamérica. La posterior ocupación de Estambul, Esmirna y Antalya y otras zonas de Anatolia por los aliados, forzando así al sultán Mehmed VI a firmar el Tratado de Sèvres, confirmando la rendición y la repartición del Imperio Otomano entre los aliados. Esto impulsó la creación del Movimiento Nacional Turco bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, el más destacado miembro del Movimiento Nacional Turco, un comandante
militar que se distinguió durante la batalla de Galípoli. La guerra de independencia turca se libró con el objetivo de revocar los términos justamente del Tratado de Sèvres. El 18 de septiembre de 1922, los ejércitos de ocupación fueron rechazados y el país vio el nacimiento de un nuevo Estado turco. El 1 de noviembre, el recién fundado Parlamento abolió oficialmente el sultanato, poniendo fin a 623 años de dominio otomano. El Tratado de Lausanne de 1923 llevó el reconocimiento internacional de la soberanía de la recién formada República de Turquía y fue esta proclamada oficialmente el 29 de octubre de 1923 en la nueva capital de Ankara. Con la ocupación de Constantinopla, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y la partición del Imperio Otomano, Mustafa Kemal se convirtió en el primer presidente de la República e introdujo muchas reformas radicales con el objetivo de fundar una nueva república laica sobre los restos de su pasado otomano. De acuerdo con la ley de nombres de familia, el Parlamento turco ordenó y otorgó a Mustafa Kemal el honorífico nombre de Atatürk, padre de los turcos, en 1934. Ya con esta nueva república conformada en las primeras decenas de años del siglo pasado, podemos empezar a ocuparnos un poco en la economía de esta pujante república. Es una economía dinámica, una mezcla compleja de servicios, industria y agricultura. Posee un sector privado en estado de crecimiento rápido y el Estado juega un papel cada vez menos considerable en la industria, actividades bancarias, transportes y comunicaciones. No podemos soslayar que si bien es el productor de petróleo número 49 a nivel mundial, es un productor de petróleo y de su propio combustible, si bien importa gas generalmente a Rusia. Justamente en estos días en que Vladimir Putin cercenó la entrega de gas a muchos países europeos y condicionó el cobro del suministro de gas a que lo hagan en rublos como una forma de controlar la movida económica y financiera que quería las élites dominantes imponerle. La economía turca gira alrededor de la energía, de la minería. La industria es el 14º productor de vehículos en el mundo. En el año 2021 fabricó 1.873.000 autos. Es uno de los mayores productores de aceite de girasol, el 6º productor mundial de aceite de oliva y de aceite de algodón. Un porcentaje importante la genera la ganadería, la agricultura. Y prepandemia, la industria del turismo, una industria importantísima de la República de Turquía. Es el 13º productor a nivel mundial de energías renovables. Y con todo este caudal de posibilidades de crecimiento económico, tiene una altísima tasa de desempleo desde alrededor de hace 20 años, que esto le ha generado justamente al presidente Recep Erdogan un convulsionado estadio social
y político en los últimos 3 años de su gestión. Tenemos que hacer hincapié, poner el foco, que durante la mayor parte de la historia republicana de Turquía, este país se ha adherido a un enfoque cuasi estatal de la economía, con estricto control del gobierno sobre la participación del sector privado, el comercio exterior y la inversión extranjera directa. Sin embargo, durante el decenio de 1980, Turquía comenzó una serie de reformas dirigidas a trasladar la economía de un aislado sistema estatalista a uno más apoyado en el sector privado, basado en el modelo de mercado. Cualquier asimetría que pueda generar esta información de Turquía con respecto a nuestro país y con respecto a todos los países hermanos de la región, vamos a encontrar un hilo conductor de una estrategia impulsada y dirigida justamente a imponer la política de mercado en toda la vida social y política y económica de nuestros países. Algo que está siendo duramente cuestionado y que de alguna manera ha llevado a la República de Turquía en estos momentos a tener una suerte de terremoto financiero y económico, reitero, con una altísima tasa de desempleo y además en los últimos meses, desde marzo o desde febrero a la fecha, la inflación en Turquía alcanzó el 78,6% en este último mes de junio pasado, su nivel más alto desde el año 1998. Los problemas del país comenzaron cuando el presidente Recep Erdogan obligó al Banco Central a realizar una serie de recortes de tasas de interés el año pasado, parte de su nuevo modelo económico. Advierten que la cifra real podría ser mucho mayor. Insistimos que cualquier parecido con los acontecimientos de las últimas 2 semanas en nuestro país y en la región, no nos podemos olvidarnos de lo que acontece en Ecuador, en Perú, lo que acontece lamentablemente con mucho costo para el pueblo en Salvador, con un presidente que fue el que impuso las nuevas monedas virtuales que están llevando, entre otras cosas, a El Salvador a una debacle de política económica y social que no tiene precedente. Esto ha sido todo por hoy. Vamos a, en el próximo programa, la tercera y última entrega, ya haciendo hincapié en el rol y en la importancia de actor político central en el Oriente Medio y su influencia en muchos de los movimientos terroristas asociados como principal colaborador en la OTAN para la desarticulación de gobiernos democráticos en la zona. Como siempre, damos las gracias a nuestras compañeras y compañeros de Obligados a Volver y estamos encontrándonos en el próximo programa. Gracias y buena semana. La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la creación de una Comisión de la Verdad con el fin de investigar los hechos ocurridos durante el paro nacional. El pedido presentado por la parlamentaria Esther Cuesta exhorta a la Defensoría del Pueblo a que reúna a un grupo de expertos con actores de la sociedad civil y la academia para evaluar en un término de 90 días la fuerte represión policial y militar que se registró durante el paro nacional.
Hechos que dejaron 6 muertos, 77 vulneraciones a los derechos humanos, 335 heridos entre los manifestantes y 175 detenciones. Cuesta recalcó que los resultados podrían responder a las peticiones por el esclarecimiento de los hechos de diversas instituciones ecuatorianas, parlamentos de la región y el mundo, así como entes internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas. Nos corresponde ubicarnos ahora en Colombia. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad publicó un nuevo capítulo de su informe final, en el que hizo énfasis en las consecuencias del conflicto armado en niños y adolescentes. En el documento publicado se detalló que más de 64.000 menores murieron por consecuencia de los 33 años del conflicto armado. El informe señaló además que unos 3 millones de niños fueron desplazados de manera forzada entre los años 1985 y 2019 en Colombia. Además, confirmó que más de 16.000 jóvenes fueron obligados a tomar las armas de alguna organización ilegal en el país entre 1990 y 2017. El informe detalló también que entre 1980 y 2021, unas 881 escuelas o comunidades educativas fueron atacadas en medio del conflicto y que el Estado colombiano fue responsable de un 30% de ellos. En Venezuela, la Fiscalía General de la República esclareció la desaparición del líder revolucionario Carlos San Lanz. El crimen habría sido encargado por la esposa de la víctima. El fiscal general venezolano Tarek William Saab reveló que la esposa de Lanz, Maciorizol Kumare, fue la autora del acto del sicariato, mediante que el pedagogo fue extraído de su vivienda mediante engaño el 8 de agosto del año 2020 y conducido a una localidad remota en donde fue asesinado el mismo día a cambio de un pago de $8.000. Tras la investigación criminalística, 13 personas han sido imputadas por su vinculación con los hechos. El plan contra Lanz quedó desvelado este lunes tras el hallazgo de prendas de vestir de la víctima en la finca en la que se consumó el homicidio. Glenn Castellano admite en su delación él mismo haber participado del asesinato de Carlos Lanz por mandato directo de Mayi Kumare. No olvidemos, para identificar el personaje. El fiscal general Tarek William Saab confirmó además que al menos 13 personas han sido aprehendidas por su implicación con el secuestro y asesinato del profesor Carlos Lanz. Escuchemos. En tal sentido, yo pudiera resumir que a este momento tenemos la, vamos a decir así, aprehensión con carácter de indiciado, uno, de imputados, otro, de 13 personas. 13 personas. Por su vinculación con el secuestro y posterior asesinato del profesor Carlos Lanz. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se mantiene al frente de la intención del voto de cara a las elecciones presidenciales del mes de octubre. La encuesta de Poder Data, divulgada en la mañana de este miércoles, muestra la estabilidad del escenario electoral con el expresidente Lula da Silva liderando la intención de voto con el 44% de apoyo. En contraste, los resultados del sondeo indican que el actual presidente Jair Bolsonaro cuenta con el 36% de apoyo entre los encuestados. Asimismo, el estudio reveló que el exmandatario tiene una gran ventaja sobre Bolsonaro entre las mujeres y los jóvenes y las personas menores de menores recursos. Un informe sobre el hambre elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, señala que la inseguridad alimentaria severa ha afectado a 15.4 millones de brasileños entre 2019 y 2021. De acuerdo con el documento, entre 2019 y 2021, un total de 61.3 millones de brasileños vivían en inseguridad alimentaria severa o moderada. Una cifra que además arroja y corresponde al 28.9% de la población, casi un tercio del país.
En tanto, entre el 2014 y 2016, la inseguridad alimentaria afectó a 37.5 millones de brasileños. El estudio también revela que el hambre golpeó al 8.6% de la población de América Latina y el Caribe en 2021, afectando directamente a 56.5 millones, 4 millones más que en 2020. Durante ese mismo año, entre 702 y 828 millones se vieron afectados por el hambre en todo el mundo. Un aumento de unos 150 millones desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19. Seguimos en Brasil y es que la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara de Representantes va a debatir caso activista y periodista australiano Julian Assange. Para Orlando Silva, presidente de la comisión y autor de la solicitud que dio origen a la audiencia pública, Assange reveló datos confidenciales que mostraban graves violaciones a los derechos humanos. La audiencia sobre Assange, quien se encuentra privado de libertad desde hace 12 años y a punto de ser extraditado a los Estados Unidos, será transmitida de forma virtual y contará con la presencia de los familiares del periodista. La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la creación de una Comisión de la Verdad con el fin de investigar los hechos ocurridos durante el paro nacional. El pedido presentado por la parlamentaria Esther Cuesta exhorta a la Defensoría del Pueblo a que reúna a un grupo de expertos con actores de la sociedad civil y la academia para evaluar en un término de 90 días la fuerte represión policial y militar que se registró durante el paro nacional. Hechos que dejaron 6 muertos, 77 vulneraciones a los derechos humanos, 335 heridos entre los manifestantes y 175 detenciones. Cuesta recalcó que los resultados podrían responder a las peticiones por el esclarecimiento de los hechos de diversas instituciones ecuatorianas, parlamentos de la región y el mundo, así como entes internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas. Nos corresponde ubicarnos ahora en Colombia. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad publicó un nuevo capítulo de su informe final, en el que hizo énfasis en las consecuencias del conflicto armado en niños y adolescentes. En el documento publicado se detalló que más de 64.000 menores murieron por consecuencia de los 33 años del conflicto armado. El informe señaló además que unos 3 millones de niños fueron desplazados de manera forzada entre los años 1985 y 2019 en Colombia. Además, confirmó que más de 16.000 jóvenes fueron obligados a tomar las armas de alguna organización ilegal en el país entre 1990 y 2017. El informe detalló también que entre 1980 y 2021, unas 881 escuelas o comunidades educativas fueron atacadas en medio del conflicto y que el Estado colombiano fue responsable de un 30% de ellos. En Venezuela, la Fiscalía General de la República esclareció la desaparición del líder revolucionario Carlos San Lanz. El crimen habría sido encargado por la esposa de la víctima. El fiscal general venezolano Tarek William Saab reveló que la esposa de Lanz, Maciorizol Kumare, fue la autora del acto del sicariato, mediante que el pedagogo fue extraído de su vivienda mediante engaño el 8 de agosto del año 2020 y conducido a una localidad remota en donde fue asesinado el mismo día a cambio de un pago de $8,000. Tras la investigación criminalística, 13 personas han sido imputadas por su vinculación con los hechos. El plan contra Lanz quedó desvelado este lunes tras el hallazgo de prendas de vestir de la víctima en la finca en la que se consumó el homicidio. Glenn Castellano admite en su delación él mismo haber participado del asesinato de Carlos Lanz por mandato directo de Mayi Kumare. No olvidemos, para identificar el personaje. El fiscal general Tarek William Saab confirmó además que al menos 13 personas han sido aprehendidas por su implicación con el secuestro y asesinato del profesor Carlos Lanz. Escuchemos. En tal sentido, yo pudiera resumir que a este momento tenemos la, vamos a decir así, aprehensión con carácter de indiciado, uno, de imputados, otro, de 13 personas. 13 personas.
por su vinculación con el secuestro y posterior asesinato del profesor Carlos Lanz. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se mantiene al frente de la intención del voto de cara a las elecciones presidenciales del mes de octubre. La encuesta de Poder Data, divulgada en la mañana de este miércoles, muestra la estabilidad del escenario electoral, con el expresidente Lula da Silva liderando la intención de voto con el 44% de apoyo. En contraste, los resultados del sondeo indican que el actual presidente Jair Bolsonaro cuenta con el 36% de apoyo entre los encuestados. Asimismo, el estudio reveló que el exmandatario tiene una gran ventaja sobre Bolsonaro entre las mujeres y los jóvenes y las personas menores de menores recursos. Obligados a volver, se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Soy Nair. Esta es la columna de Rock Nacional para el programa Obligados a Volver. En el día de hoy les presento un tema de Nómade que se presentó el domingo pasado en el City Bar. Se llama Lucha y Esfuerzo. Está dedicado a los hijos. Oh.
Bueno, amigas y amigos, eso fue todo por hoy y nos encontramos en el próximo programa. Esto fue la columna de Rock Nacional por Nair para el programa Obligados a Volver. Muchas gracias. En una columna que escribió un amigo me enteré que el escritor Rodolfo Enrique Fogwill fue el inventor de la frase «El sabor del encuentro», el clásico eslogan de la cerveza Quilmes. Al principio me sorprendió, después entendí que no era tan extraño. Recordemos que antes de consagrarse como escritor, Fogwill fue publicista, y antes de consagrarse como publicista, o durante, estudió sociología. Un bagaje que le permitió captar la esencia de la argentinidad, a partir del lenguaje coloquial y que Fogwill ponía inteligentemente al servicio del mercado. En esa misma columna también me enteré que fue el autor de los chistes de los chicles bazooka. Un capo. Porque si del encuentro se trata, siendo un sinónimo de la amistad y de la argentinidad, y mejor que hablar de la película Amorina, escrita, dirigida y protagonizada por Hugo del Carril. Uno de los mejores directores argentinos, no solo por el contenido de sus películas, sino por la versatilidad de su carrera como artista, que empezó primero como cantante y galán, queriendo ocupar de alguna manera el puesto que dejó vacante la muerte de Gardel. No pasó mucho tiempo para que del Carril comenzara a actuar. Recordemos que no era inusual que los actores y actrices también canten y cumplan ambas funciones en el cine, la radio y el teatro. Pero no todos se animaron a dirigir, fueron menos aún los que triunfaron en ese rol. Pero el problema de la Argentina no fue la falta de talento, o la falta de oportunidades para expresarlo. El problema de la Argentina fueron las disputas políticas. Una tragedia que absorbió todo y se llevó puesto discusiones, amistades y vidas. Claro que no es algo nuevo, ni de un momento en particular. Ocurrió siempre, a veces con mayores o menores grados de libertad. El conflicto es inherente a la política, y la política es inherente a cualquier sociedad. Pero la salsa criolla argenta hace que las peleas sean más intensas que en otras latitudes,
donde todo aparentemente se vive de manera más tranquila. Veamos. En la cabalgata del circo en 1945, dirigida por Lucas de Mare, Del Carril podía trabajar tranquilamente con libertad Lamarque y una joven Evita Duarte, que interpretaba su primer papel importante en el cine. Tiempito antes que entre en el huracán de la historia. Luego, Lamarque se peleará con el régimen peronista y partirá al exilio mexicano. Evita naturalmente dejará de hacer películas y Del Carril se convertirá en el artista emblema del peronismo, siendo el autor, por supuesto, de la marcha peronista. Hasta que, en 1952, dirija Las aguas bajan turbias, donde vemos a un grupo de obreros yerbateros de la provincia de Misiones que se rebelan contra sus patrones explotadores. Perón no le censura la película Del Carril, pero le pide que aclare que los hechos ocurrieron previamente a su mandato. Y claro, después vino la Revolución Libertadora, y ahí todas sus películas fueron prohibidas y él fue puesto en prisión. Junto con otra peronista, la actriz Tita Merelo, se la rebuscaron para sobrevivir como pudieron, actuando en plazas y en pequeños clubes de barrio. Merelo también intentó probar suerte en México, pero no tuvo mucho éxito. No así su competidora Lamarque, que triunfó en el país azteca y volvió victorioso en Argentina, donde el peronismo pasó hasta proscripto. Pero de lo que se trata es del encuentro, y fue así como durante la relativa apertura democrática del gobierno de Frondizi, Del Carril y Merelo volvieron a la gran pantalla. La historia, un melodramón de aquellos. Un matrimonio aristocrático que tiene una mansión en la zona norte de la ciudad y que la mujer se entera que el marido la engaña con una jovencita que, si mal no recuerdo, creo que es la secretaria. Celos y peleas con los hijos. Uno de ellos interpretado por un muy joven Rodolfo Rani, que marcan a fuego a esta película que no tiene nada que envidiarle a los mejores melodramas de Luis Buñuel. Afortunadamente, en las películas, los encuentros son más fáciles que en la vida real. Para quien les interese, Amorina está disponible en YouTube. Buenas tardes. Bueno, hoy quisiera hablar de dos obras de teatro de un mismo autor, William Shakespeare, el dramaturgo inglés, cuya vida se desarrolló entre fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Nacido en Stratford-on-Avon, un pueblo, una ciudad ahora, del Reino Unido, quiero hablar de dos obras, como dije. Una es Macbeth y la otra es Hamlet. ¿Por qué? ¿Por qué quiero abordar estas dos obras? Bueno, la primera es porque fui a ver una especie de adaptación, Habitación Macbeth. Yo voy a hablar del texto porque seguramente ya Marisa Barrera les comentará la puesta en escena que se hizo de esta obra. Y Hamlet porque, bueno, forma parte de esta diada trágica shakespeariana. Macbeth es un texto que presenta, o tiene como idea, mejor dicho, la ambición del poder. Un tema que ha cruzado toda la historia del hombre, desde la más primitiva hasta la actual, y seguirá por los siglos de los siglos seguramente, y la literatura ha recogido este tema muchas veces. En el caso de Macbeth, además, está acompañada esta idea por un hacer instigado por una mujer, que es Lady Macbeth. A través de esta instigación a producir un hecho que convertirá a Macbeth en rey de Escocia, a partir de esto, bueno, se van a desarrollar varias cuestiones a lo largo de la obra. ¿Por qué esta ambición? Porque Macbeth
presencia una profecía hecha por tres brujas que lo interceptan en el camino y le dicen que va a ser rey de Escocia. Esto es el estímulo, es la motivación por la cual Macbeth deberá abrirse camino para lograr este hecho. No les voy a contar más el argumento, lo único que les digo es que léanla porque es un placer. Busquen una buena traducción. No busquen ni adaptación, buena traducción, y van a, van a sentir ese placer de una excelente tragedia con temas tan, tan actuales. Por eso es un clásico. Y después sí les recomiendo que vayan a ver Habitación Macbeth, una obra extraordinaria, una adaptación extraordinaria de la obra de Shakespeare. La otra es Hamlet. Hamlet es la historia también del rey de Dinamarca, Hamlet, bueno, que a través de la venganza que maquina en su cabeza, pero que nunca decide llevar a cabo, hacia el final de la obra se produce el hecho, bueno, pero casi sin querer. Hamlet encarna la pasividad. No la cobardía, en mi opinión, sino la pasividad. Esto de hacer lucubrar y no poder nunca llevar a cabo el hecho. A través de toda la tragedia, Hamlet pasa por diferentes estadios de una pretendida locura que produce varias cuestiones o varios hechos hasta ese final. Casi esperado, no previsto, pero casi esperado. Con la asiduidad de planteos de temas humanos, Shakespeare recorre, yo diría, la condición humana. Por eso son clásicos, porque tocan temas que realmente se vuelven a dar y se vuelven a dar a través de toda la historia de la humanidad. Por último, les digo que Hamlet ha sido representado millones de veces, una de esas millones de veces, acá en Argentina por nuestro querido Alfredo Alcón. Excelente interpretación. Hace poco la llevó al San Martín Joaquín Furriel, en un esfuerzo, la verdad, muy plausible en su interpretación. Bueno, los dejo entonces con la inquietud de la lectura de estas dos obras. Vayan a ver Habitación Macbeth en el Teatro de la Cooperación, Corrientes, 1540 y tantos, creo que 43. No se la pierdan porque es una joya, una joya. Así que, y Hamlet en cualquier momento seguramente la van a representar, la van a dar. Bueno, los veo el sábado que viene. Disfruten de la lectura siempre. Soy Mónica Nassif. Hola, queridos oyentes del programa Obligados a Volver. Nuevamente con ustedes en este espacio llamado Panorama Teatral. En esta oportunidad, feliz de poder pertenecer a este equipo de Obligados a Volver, ya que gracias a la colaboración que realizo en esta columna para este programa radial, he vuelto al teatro con más continuidad. Y doblemente feliz porque me encontré con una verdadera joya. Les estoy hablando de la obra de teatro Habitación Macbeth, una versión para un actor de Pompeyo Audibert, sobre Macbeth de William Shakespeare. La actuación y dirección es del mismo Pompeyo Audibert y la música original de Claudio Peña. Esta joya del arte teatral la están dando en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Esta sala se inauguró el 22 de noviembre del 2002 sobre la histórica calle Corrientes. Desde entonces y a lo largo de estos años de vida, sus instalaciones se abrieron al conjunto de la sociedad con una programación cultural permanente. El Centro Cultural de la Cooperación es un centro de las artes, las letras y las ciencias sociales,
un centro donde se investiga y se produce cultura, y donde se reflexiona sobre el debate intelectual contemporáneo y las nuevas tendencias artísticas y literarias. Un lugar que funciona como un gran laboratorio de políticas públicas. Un espacio donde se define la integración de nuestros pueblos latinoamericanos y se defienden las artes más avanzadas del pensamiento internacional. Un proyecto que permite entender toda la experiencia social del movimiento cooperativismo argentino, bajo la conducción del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, afirmada en los principios y valores de la cooperación. Su nombre, Floreal Gorini, se debe al homenaje que se quiso hacer a este activo militante del cooperativismo argentino y del comunismo. Fue dirigente sindical bancario, diputado por el Partido Comunista y presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos entre 1961 y 1992. Fue, asimismo, el fundador y primer director del Centro Cultural de la Cooperación, que hoy lleva su nombre. Habitación Madbent es un intento de arrojar, junto con Shakespeare, un piedrazo en el espejo. También en el nivel de las formas de producción, de transparentar la estructura soporte, la máquina teatral y su metáfora, sin menguar la extraordinaria potencia poética que sostienen sus efectuaciones ficcionales. Por el contrario, mestizándose con ellas, acrecentándolas, defendiendo la máscara, Macbeth, pero también sus misterios sagrados, su ser artificio ritual de una presencia, nosotros, que siempre evade la emboscada que el teatro le tiende amorosamente para develarla. Este gran intento logra transportar al espectador al mundo de Escocia. El escenario, la puesta, la escenografía están al servicio de crear ese universo trágico. Un mismo actor que logra transmutarse en cuanto personaje tiene la obra. Un gran acierto del actor que alcanza una sublime actuación en todo momento. Comienza con el regreso vencedor de una batalla decisiva contra los invasores. Macbeth es interceptado por las brujas fatídicas del páramo de huesos que le profetizan un porvenir de gloria y poder. Son tres las brujas y Pompeyo capta en su actuación la esencia de cada una de ellas. Para nosotros, el público, realmente estábamos ante la presencia no de una, sino de tres brujas fatídicas en un solo actor. Este inicio ya nos ubicó en un alto vuelo artístico. A partir de ese encuentro inesperado y del influjo de su esposa, Macbeth se internará en un derrotero de crímenes con los que intentará precipitar sus vaticinios. Pero las profecías de las sombras esconden una trampa para los que a ellos se confían. Así, todo el desarrollo de la obra, viéndole el personaje histórico, Macbeth, quien fue rey de los escoceses entre 1040 y 1057, a Duncan, a Lady Macbeth, a Banquo, amigo de Macbeth y general del ejército Duncan, el rey asesinado, todos estos personajes encarnados magistralmente por el actor Audibert. Por momentos, la sala se impregna de la presencia de Alfredo Ecom y lo recuerdo en la brillante interpretación de Pompeyo. Les confieso que este hallazgo actoral me conmovió, me remontó al buen teatro, me movilizó, me interpeló. El actor logró personificar cada uno de los personajes con alta poesía y magistral actuación. Pompeyo Audibert es actor, director teatral, dramaturgo y docente argentino. Desde 1990 dirige el teatro estudio El Cuervo, donde dicta clases de actuación. Participó en muchas obras teatrales junto a Alfredo Alcón y grandes actores y actrices de la escena teatral. Lo mismo en la TV, cuando juntos, Audibert y Alarcón, realizaron esa excelente puesta en Por el Nombre de Dios, en 1999 por Canal 13. Recientemente ha publicado el libro El Piedrazo en el Espejo, Teatro de la Fuerza Ausente, donde hace un recorrido de su técnica y de su formación teatral y sobre sus obras de su autoría. Recibió el premio Conex en el 2021
por su labor como director de teatro. Realmente, mis queridos, recomiendo esta obra magistral, no solo por la gran actuación del actor Audibert, sino por toda la muestra, la escenografía carente y a la vez llena de elementos, por el acompañamiento musical que potencia cada escena y porque es una obra que no se pueden perder. Salí de la sala muda, conmovida por lo sublime. Confío que aquellos que puedan ir a verla puedan gozar como yo de esta maravilla teatral. Sería lindo también que hicieran llegar a nuestro director Norberto sus comentarios. Y como siempre les digo, vayan al teatro, que nos engrandece el alma. Nos encontramos nuevamente en la próxima entrega de esta columna. Chau, chau. Nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta: La Entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que, desde mediados del año pasado, nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del Libertador San Martín: cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina conducción.